Bienvenidos a todos. Welcome, everybody. I'm going to start with a little bit of logistics, okay? Voy a Voy empezar a con. comenzar. This is going to be a conversation in Spanish. Esta va a ser una conversación en español, pero si quieren escuchar esta conversación en portugués o en inglés, pueden ir a la parte inferior de la pantalla en el icono de interpretación y elegir el idioma. Si la quieren escuchar en portugués o en inglés, simplemente tienen que ir aquí a interpretación y elegir el idioma que ustedes deseen. Hoy es el Día Mundial de la Salud y lo vamos a celebrar de una manera muy especial. Vamos a hablar de algo que ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, que es la transformación digital de la salud. Y para eso vamos a tener unos invitados de lujo. Pero además vamos a presentar nuestra publicación estrella de salud de este año. La gran oportunidad de la salud digital en América Latina y el Caribe. Les voy a dejar dentro de poco con mi jefe, que es el gerente del sector social, pero antes va a entrar un vídeo de un beneficiario y vamos a comenzar esta conversación. Muchas gracias a todos. Me parece súper bueno esto de las aplicaciones, en tanto están en el celular, ¿no? Las llevamos siempre con nosotros en cualquier momento, como las podemos utilizar. El hecho de que los resultados de los análisis estén en el celular, digamos, ingresando rápidamente. Yo además soy psicóloga y trabajo con algunos prestadores de salud y mis pacientes ven cuáles son sus médicos, a quiénes pueden recurrir, si yo los conozco. Bueno, a veces obviamente aunque no los conozcan importa, pero cuando tienen hora disponible para consultar, todo eso me parece que ha agilizado el acceso al sistema de salud muchísimo más, como rápidamente disponer de la propia información y de a quiénes consultar y qué y los resultados. A mí particularmente con coronavirus UI, eso de estar, que los resultados estén y que te los muestren, bueno, y ahora ni que hablar, tener las vacunas y poder tener el certificado de vacunas para presentar, todo eso ha sido como más fácil de manejar. Buenos días a todos y todas. Si la banca comercial funcionara del mismo modo que el sistema de salud, las transacciones en cajeros automáticos no tomarían segundos, sino días. Esta frase no es mía. La encontré en una publicación del Instituto de la Medicina de los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta analogía explica de manera sencilla que el sector salud puede mejorar mucho en eficiencia, calidad y equidad. Nuestros estudios demuestran que si los estándares de calidad en salud en América Latina y Caribe estuvieran al nivel de la OECD, la esperanza de vida podría aumentar hasta 4 años. Para lograrlo, necesitamos apoyarnos en la tecnología y por eso la adopción de tecnologías digitales para la transformación del sector salud es uno de los objetivos clave de nuestra visión 2025. Hoy hablaremos de cómo lograr esta transformación con éxito. Ese es el propósito de la publicación que presentamos hoy, La gran oportunidad de la salud digital en América Latina y el Caribe. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Reina Irene Mejía, vicepresidenta ejecutiva del BID, quien será la moderadora del evento. Muchas gracias, Ferdinando. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes para conversar sobre la transformación digital de los sistemas de salud, un tema tan crucial para nuestra región. La pandemia demostró el papel central de la salud de la población para las economías y el bienestar social, y a la vez evidenció los serios problemas estructurales que tienen nuestros sistemas sanitarios. Pero también la pandemia aceleró los procesos de digitalización en todos los ámbitos. En semanas logramos dar un salto digital que en un contexto normal hubiera demorado años. Y como lo he dicho en varias ocasiones anteriormente, no podemos retroceder. Por esta razón, tenemos ante nosotros una oportunidad y una responsabilidad histórica
de poner en práctica cambios radicales en el sector de la salud que aborden y superen estos problemas estructurales, aprovechando el poder transformador de la tecnología. Este poder transformador deberá estar enfocado en brindar servicios de salud de calidad que merece nuestra gente. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, para ello me acompañan, hoy me está acompañando, nos están acompañando Carlos Alvarenga, ministro de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Salud de El Salvador. Cintia Esperanza, directora nacional de Sistemas de Información del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. David Gemot, el líder de Historia Clínica Electrónica y Soluciones de Telesalud del Ministerio de Salud de Jamaica. Y por parte del equipo del BID, tenemos a nuestros especialistas espectaculares, Alexandre Bacole, Jennifer Nelson y Luis Tejerina, quienes además son coautores de esta interesante publicación. Bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí. Bueno, una de las ideas centrales de la publicación es que la transformación digital del sector salud depende de que tengamos claro el norte. ¿Cómo queremos que sea nuestro sistema de salud en el futuro? Esta visión tiene que estar enfocada en la salud de la gente, no en la tecnología que queremos implementar. Me gustaría empezar contigo, Carlos. Cuéntanos. ¿Cómo fue el proceso de transformación digital de El Salvador y cómo fue la construcción de la visión? Gracias. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días a todos, todas. Gracias, Reina, por esta oportunidad y gracias a todos por esta oportunidad de poder transmitir un poco de la experiencia de El Salvador en el tema de transformación digital. Y como tú estás diciendo, efectivamente, yo siempre digo, de las cosas malas hay que sacar muchas cosas buenas y la pandemia afectó a todos los sectores y generó una sensibilidad hacia el tema de salud. Y es precisamente esto nos ha generado retos, pero también enormes oportunidades. Y una oportunidad de oro es precisamente la transformación digital de los sistemas sanitarios como tal. Nos obligó a alejarnos, pero también, como digo, más lejos, pero más cerca. Y las tecnologías nos han ayudado también a acercarnos, a globalizarnos. Los teníamos a la mano. Teníamos a la mano mucha de esta tecnología, pero no la estamos utilizando adecuadamente y en forma oportuna. Y la pandemia nos ha ayudado a acelerar todo este proceso. En cuanto a la experiencia de El Salvador, hay que decirlo, teníamos muchos años de estar intentando de implementar la transformación digital en el sistema sanitario. Habíamos tenido una enorme cantidad de diagnósticos y habíamos trabajado con muchos organismos, OPS, BID, han sido fabulosos porque nos ayudaron a identificar cuáles eran nuestras brechas, cuál es la madurez de nuestros sistemas, cómo estaban atomizados, cuáles las problemáticas, cuáles las causas raíces precisamente. Y todo esto, hay que decirlo, también estaba en un contexto de atomización, porque había muchas iniciativas, desde las iniciativas de Casa Presidencial, iniciativas de los hospitales de tercer nivel que habían hecho un desarrollo propio, y el Ministerio Central también. Y eso muchas veces chocaba, había muchas agendas que chocaban en el tema de la transformación digital. Pero la perspectiva de transformación en un principio estaba centrada más en la tecnología que en las personas. Y quizás es importante este webinar en relación a esto, porque generalmente se había pensado más en cómo implementar la tecnología, pero no se había pensado en nuestros usuarios. Y no solamente el usuario, paciente y familia, que es el usuario, que es el hilo conductor del sistema de salud, sino que también el usuario personal de salud. Muchas veces no se había considerado también cuáles son las necesidades, los requerimientos para poder desarrollar su trabajo a nivel de la gestión diaria, de la atención. Entonces, esto provocaba muchas veces también un choque entre el equipo informático, el equipo desarrollador y el clínico también. Hablaban dos lenguajes diferentes, y eso hacía que se generaran choques que no se resolvían de alguna manera. No había un norte claro, por supuesto, y eso hay que decirlo en un primer momento en las gestiones
no había un norte claro hacia dónde era el sistema de salud. Y esos son los elementos importantes. Tenemos que tener una visión clara de lo que es el sistema de salud, lo que es el modelo de salud, cómo van a ser las redes de salud, cambiarla una gestión por funciones a una gestión por procesos. ¿Y a qué me refiero? Se trabajaba generalmente pensando más en los establecimientos que en una red como tal, en la cual la unión de todos estos procesos, todos estos pasos concatenados van a generar precisamente un producto. Y estamos en una visión más de apagafuegos, reactiva. ¿Pero qué hicimos nosotros? Y hay que decirlo, tuvimos un apoyo enorme y eso hay, tengo que nombrar a personas como Jennifer Nelson, a Pablo Regice, a Marcelo Agostino también, que nos ayudaron a encontrar precisamente ese norte. Todo plan parte precisamente de un diagnóstico y había que considerar todos los diagnósticos anteriores. Y lo que hicimos nada más es retomar el diagnóstico que teníamos, ordenarlo, actualizarlo, y a partir de eso generamos una planificación estratégica. Se ejerció una mediación, y aquí es importante la mediación estratégica política. En lo personal de nuestro país me tocó trabajar ese rol de integrar todas esas visiones que muchas veces eran contrapuestas, pero también que aportaban. Cada una de ellas tenía un aporte especial a generar una estrategia sólida, más sistemática y con una visión a corto, mediano y largo plazo también. Se generó una mesa de modernización en la cual se ordenó lo que es la planificación estratégica. Pusimos el hilo conductor, pusimos a la persona, al paciente, su familia y las comunidades como el hilo conductor a través de todo el sistema sanitario como tal. Porque el verdadero hilo conductor es precisamente es la persona como tal. Se generó esa gestión de funciones a procesos y se trabajó mucho en los procesos, a nivel principalmente los procesos esenciales de emergencia, de hospitalización, de la consulta, del hospital de día, de los centros quirúrgicos también. El sistema de referencia y retorno y la visión, como digo, desde la visión estratégica se retomaron muchos elementos, pero también de la visión operativa. Hay que decirlo, las mejores ideas surgen de la trinchera, del día a día, de la persona que está trabajando en cada uno de los establecimientos de salud, en el contacto diario del paciente. Y de ahí se generaron muchas de las ideas que se trabajaron precisamente en crear esta nueva propuesta como tal. Y por supuesto se creó esa mesa de modernización en la cual se construyeron dos aspectos importantes. Uno, un documento que establecía cuál era el ecosistema de innovación en salud, que tenía los 6 componentes principales, que son gobernanza, infraestructura, conectividad, componentes y sistemas, infraestructura, personas y cultura y gestión de conocimiento. Y se estableció la hoja de ruta para la agenda digital de salud, que era precisamente el plan de implementación, el plan de recursos humanos también y el plan de por fases en el tiempo también. Se trabajó una organización funcional con las perspectivas y el apoyo precisamente del equipo. Nos dimos cuenta en base a experiencias que teníamos que integrar un equipo multidisciplinario, ya no solamente informáticos, sino que incluimos personal médico, joven, muy tecnológico realmente, que le dio otra perspectiva. Bañó al equipo desarrollador con muchas características clínicas, médicas. Entonces, eso generó una gran fortaleza precisamente del equipo multidisciplinario que trabajó. Se trabajó la ciencia de datos, la gestión de sistemas fuertemente. Y ahí hay que decirlo, un elemento importante era, entre los choques que nosotros teníamos, software exteriores que se adaptaban o software de desarrollo propio. Esa fue una discusión amplia, fuerte, fuertísima también, que generó muchas polémicas, pero al final con la misma experticia nos decantamos por el desarrollo propio. Y ese desarrollo propio se ha ido fortaleciendo, claro, teniendo una visión de buenas prácticas de otros sistemas a nivel internacional. Actualmente, hay que decirlo, efectivamente, en poco tiempo hemos generado un desarrollo enorme. Tenemos prácticamente para junio de este año, tenemos interconectado todos los establecimientos de salud del país como tal. Hay una ventaja, hay que decirlo, el país es pequeño, eso es una debilidad en ciertos aspectos, pero también es una enorme oportunidad para nosotros para generar una interconectividad mucho más sólida, mucho más fuerte. Actualmente todos los hospitales de segundo nivel ya tienen interconectividad, ya hay sistemas implementados, y con los hospitales de tercer nivel que habían generado de alguna manera
plataformas propias, estamos generando mucha interoperatividad de plataformas, o sea, infraestructura. La pandemia nos impulsó a teleasistencia, a call centers de seguimiento, a telemedicina, a capacitaciones virtuales, a plataformas de vacunación virtuales, a una gestión de datos también. Entonces, en conclusión, nosotros hemos avanzado, pero hemos tenido algunos elementos importantes que quisiera resaltar. Uno, precisamente tener una visión clara del modelo de salud que hay que implementar. Este enfoque tiene que ser un enfoque de sistema. Y el enfoque sistema, cuando nosotros hablamos de sistema de salud, tiene que tener una visión ordenada, estructurada, de entrada, de proceso, de salida. Entrada, ¿cuáles son las capacidades que tengo y cómo fortalecerlas? Desarrollo, las funciones esenciales del sistema de salud. Y la salida, ¿cuál es precisamente los resultados que nosotros pretendemos? Así es que esa es la visión general y siempre, como ustedes dijeron, el hilo conductor es la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante los puntos que han compartido y definitivamente de acuerdo a nuestros usuarios, ¿no? O sea, sin quitar la mirada a quien estamos sirviendo. Y Alexandra, paso a ti. Me gustaría que compartieras desde tu experiencia en el BID por qué esta es una oportunidad única y qué herramientas tenemos para hacerla una realidad. Muchísimas gracias, Reina. Pues como bien dices, hoy es una oportunidad realmente única para la transformación digital. Primero porque la pandemia, todos lo vimos, reveló las brechas de los sistemas de salud. Pero también, como acabamos de ver con el doctor Alvarenga, impulsó un esfuerzo sin precedente de innovación y de transformación digital para responder a esta emergencia. Y lo que parecía imposible hace 2 años se hizo realidad y vimos muchos ejemplos de aquello. Y es ahora el momento único para construir sobre estos avances y al mismo tiempo que vamos cerrando las brechas históricas de los sistemas de salud. Y en eso la transformación digital tiene una relevancia crucial porque puede ayudar a mejorar los niveles de acceso, de calidad y de eficiencia de los servicios de salud. Pero como bien dices, la clave está en tener las herramientas correctas para hacerlo. Y es por eso que la publicación que presentamos hoy propone guías, instrumentos para apoyar a los países en esto. Primero, presentamos herramientas para idear una visión de futuro para los sistemas de salud. Y hay un punto muy importante que quiero resaltar acá y que el doctor Alvarenga dejó también muy claro en su intervención. Lo primordial en la transformación digital de la salud no es la tecnología. Lo importante es la visión de futuro y la estrategia del país para alcanzar esta visión. Segundo, proponemos herramientas que ayudan a los países a tener un diagnóstico adecuado y objetivo de su situación actual. Presentamos, por ejemplo, herramientas para analizar los marcos normativos para la transformación digital en salud o herramientas para diagnosticar sistemas de historias clínicas electrónicas. También guías para abordar temas de ciberseguridad o instrumentos para evaluar la madurez de los establecimientos de salud para implementar proyectos de telemedicina. Y finalmente, proponemos guías para ayudar a los países a transitar desde su situación actual hacia su visión de futuro que el país se ha planteado. Y en eso hemos trabajado ya con más de 15 países en la región, y Argentina es uno de ellos que veremos en un momentito, pero por ahora, Reina, te devuelvo la palabra y te agradezco muchísimo por la pregunta. Muchas gracias a ti, Alexandra, y realmente me quedo nuevamente con el tema, es nuestra visión futura, que es lo que queremos ver y siempre en el centro el usuario final para de quien se está beneficiando de esto y usar tecnología, cómo llegar ahí. Les recuerdo, acá tengo mi iPad donde voy a recibir las preguntas, que al final del panel tendremos un espacio para responder preguntas del público, así que les animo a que las vayan enviando por el chat, por favor. Yo las recibo acá y procederé pues, a hacérselas a nuestros panelistas. Muchas gracias. Todos sabemos que la transformación digital de la salud es un proceso complejo, que implica cambios institucionales y nuevas reglas de juego. Cintia, el BID ha acompañado muy de cerca al Ministerio de Salud
de Argentina y ustedes han hecho un trabajo muy destacado. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los componentes principales de este proceso de transformación y cómo superaron los retos? Bueno, muchas gracias, Reina. Difícil hacer síntesis, pero voy a intentarlo porque es como vos comentás, el apoyo del banco fue muy importante y llegamos a resultados de los cuales estamos muy contentos y orgullosos. Los componentes más importantes en los que trabajamos una vez que teníamos bien definida esta visión global, que nos ayudó mucho al principio de la pandemia a estar trabajando con lo que era la hoja de ruta, las reuniones, los talleres de Estado Futuro de la Salud. Después de poder tener entre todos esta visión global, nada, un componente importante, sí, fue un desafío en Argentina trabajar en todo lo que es la infraestructura también y las nuevas formas de generar desarrollos de informáticos que no sean tan duros, que sean más suaves, que sean más prácticos, que sean sustentables financieramente, porque es algo importante esta cuestión. Y hay otro eje que es el más importante, que ahí coincidimos todos, escuchaba a Carlos y la distancia, digo, un montón de coincidencias en la experiencia, es trabajar en lo que decimos la gestión del cambio. ¿Pero qué es esta cuestión de gestión del cambio que trabajamos en Argentina? Nada, incluye esto, ir, revisar procesos, revisar qué se hace en el centro de atención de primer nivel, el CAPS, como le decimos en la Argentina, cómo esa información fluye al hospital, cómo después el paciente puede tener esa información, su historia clínica, para ir a un centro especializado, ¿no? Y en esto hay un ejercicio de generar procesos, explicitarlos, entender que haya una traducción de diferentes actores, de los equipos. Todos, por suerte, ahora somos equipos de salud, no solo están los médicos, sino también los psicólogos, los informáticos, los economistas. Eso se fue consolidando, pero hay que seguir trabajando en toda esa traducción de saberes para que sea un ganar-ganar. Y ahí también digo, todo este apoyo de todos estos instrumentos que comentaba Alexander, de poder traducir algo tan complejo como es impulsar desde una política pública ministerial en un Estado, tratar de impulsar algo que es multifactorial, multidimensional, y poder ir construyendo instrumentos como guías, metodologías, que sean accesibles como a todas las disciplinas y que también despierte el interés a todas las disciplinas y a todos los niveles, ¿no? Porque la gestión del cambio es desde el primer nivel, desde el contacto del paciente con el médico hasta los directores que tienen que gestionar programas sanitarios específicos, como no sé, de vacunas, de COVID, de pediatría, hasta los niveles macros de los funcionarios que estamos en los ministerios de salud, ¿no? Que también ahí están técnicos y políticos, y todos tenemos un rol importantísimo para impulsar esta política pública, pero hace falta en todos los niveles este tema de la gestión del cambio, de pensar distinto, de pensar todos los procesos nuevamente, o repensarlos a través de la tecnología. Así que ahí nosotros nos apoyamos mucho en todo. Aprovecho a agradecer a Luis, digo que Luis Tejerina siempre estuvo con nosotros, acompañándonos formalmente con instrumentos bien concretos, pero también con un acompañamiento para ayudarnos a impulsar esta gestión del cambio y poder nutrirnos de experiencias internacionales de la región. Para nosotros fue importantísimo esto de poder tener un vínculo directo con los referentes de otros países de la región, de poder hablar de los mismos problemas que tenemos, de cómo los solucionaron. Bueno, y digo, para cerrar, destacar por ahí en mi país, que fue lo más importante, que lo que más destacamos, que también está relacionado un poquito con la apertura del evento. Digo, nosotros el impacto más importante fue que la ciudadanía empezó a tener contacto directo con cuestiones tecnológicas que
solucionaban algún tema de la salud pública, nada, que la ciudadanía puede entrar a una aplicación y sacar un turno para sacar, para poder acceder a una vacuna, fue algo que inédito, no ocurría que 40 mil, no digo, 20 millones de personas puedan acceder, tener un turno concreto, saber qué días les tocaba, inmediatamente después de vacunarse poder tener el certificado de vacunación, así como poder acceder a los test de COVID. Digo, eso fue algo que cambió de lo que veníamos trabajando, porque vimos que la ciudadanía pudo empezar a ver concretamente que hay cuestiones tecnológicas que ayudan a mejorar su salud, más que nada en todo lo que es la gestión de servicios, ¿no? Y excelente. Bueno, más allá de todo lo que en medio de la pandemia se avanzó en todo lo que es la implementación concreta de historia clínica electrónica, que es allí donde, nada, es donde más se generó esta cuestión de proceso, gestión del cambio, nuevos formatos de trabajo. Así que bueno, agradecida por participar en esta sesión. Muchas gracias, Cintia. Y me quedo con dos temas que mencionaste realmente sumamente importantes. Nuevamente, no podemos retroceder. Se ha visto el beneficio que eso ha traído, la agilidad con la que nuestros usuarios, nuestra gente lo tomó, se adaptó. Así que gracias por compartir comunicación entre todos. Y este es uno de los temas que estamos teniendo hoy, compartiendo mejores prácticas para poder también ver lo que está haciendo lo que están haciendo nuestros vecinos. Jennifer, contigo ahora, eres una de nuestras campeonas de salud digital en el BID. ¿Cómo podemos garantizar que los países no se limiten a la compra de software y hardware y que realmente inviertan en una agenda de transformación que sea inclusiva y sostenible a largo plazo? No, muchísimas gracias, Reina, por su pregunta y qué gusto para estar aquí con ustedes y con todos los colegas de la región. Bueno, una cosa que nosotros usamos, como se haya mencionado en algunas de las otras respuestas, para guiar nuestras inversiones, para asegurar que están balanceadas, nosotros usamos 6 dimensiones, además de asegurar que estamos siguiendo los principios de desarrollo digital que el banco avaló en el 2018, y también los 8 principios de desarrollo digital avalado por todos los países de la región de la OPS el año pasado. Para hacerlo muy concreto, para pensar en estas 6 dimensiones, nosotros pensamos en una casa digital en salud. Pues, ¿por qué una casa? A pensar en una casa nos esfuerza a recordar la importancia de la coordinación, tanto algo que salió de las respuestas de los 2 expertos hoy en la mañana. Así que podemos imaginar, si estamos construyendo una casa y los carpinteros, los arquitectos, los plomeros trabajaron con diferentes planos. ¡Qué desastre!, ¿no? Así que, si me permiten, les voy a dar un tour de nuestra casa y comenzamos con el cimiento de la infraestructura. Esto representa algo como básico, pero muy importante, que es la conectividad y los dispositivos. También, en nuestra casa tenemos diferentes salas, como la suerte clínica electrónica, un aplicativo de telesalud, cosas que son importantes para que las personas puedan interactuar con nuestro sistema. La casa tiene un techo, y este techo nos recuerda de la importancia de la política y la práctica de salud informada de la evidencia. También la casa se sostiene con paredes, uno de gobernanza y gestión, y otro por personas sin cultura. Algo no tan fácil de ver, pero algo muy, muy importante, es algo que se llama infraestructura, o todos los cables y tuberías que están detrás de las diferentes paredes, que permita que la información pueda fluir de forma segura utilizando estándares. Pero no es la más importante de solamente construir una casa. Hay que construirla de forma coordinada, balanceada, y asegurar que la casa sea accesible e inclusiva a todos y todas. Tenemos que asegurar que esta construcción sea sostenible también desde la perspectiva financiera y del medio ambiente. Pero esto no es solamente de pensar en rampas y paneles solares. Tenemos que asegurar que no estamos dejando a nadie detrás y que nuestra transformación digital estamos construyendo con todas y todas, y estamos monitoreando que quienes están beneficiándose de forma constante.
algunas reflexiones que podemos hacernos mientras que estamos construyendo estas casas tan importantes es, ¿estamos seguros que todos tienen acceso a Internet? ¿Estamos también seguros que las personas que, tienen, que pueden usar esto pueden usarlo si tienen alguna discapacidad? ¿Estamos dañando más el medio ambiente botando algunos dispositivos? Pues, Reina, no tenemos todas las respuestas, pero esperamos que la guía nos apoye en poner este tema, la inclusión digital, sobre la mesa para seguir luchando y construyendo ladrillo a ladrillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jennifer. David, I understand that Jamaica has approved their national plan for information system. David, tengo entendido que Jamaica aprobó las plataformas de salud y fue una de las primeras de los países de primeros países de la región. ¿Podrías contarnos cómo beneficia esta transformación digital a los pacientes, doctores, enfermeras y la implementación del plan nacional? Y otra pregunta voy a hacer también. ¿Qué tan importante fue asociarse con instituciones para elaborar este marco? Buenos días a todos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y es un placer para mí haber sido invitado a hablar en esta conferencia. Jamaica está al borde de una enorme transformación digital en el campo de la salud y diríamos que el plan maestro es el plan estratégico nacional que se aprobó el año pasado. Como ministerio y como pueblo hemos transformado no solamente para nuestros pacientes, sino también para los proveedores y partes interesadas. Entonces, voy a dividir esta categoría de personas y voy a hablar de los beneficios para cada categoría, pero claramente se ve que esto se alinea con nuestro plan de transformación digital. Entonces, tenemos gestión gobernanza, gestión de datos, y transformación tecnológica, luego innovación y finalmente la gestión del conocimiento y el intercambio de conocimientos. Y también compartimos algunas experiencias con respecto a los primeros pasos que dimos en esta transformación. Nosotros nos centramos en los pacientes y para empezar tuvimos que mejorar la eficiencia al reducir el desperdicio de tiempo. Y esto es importante en la atención primaria cuando tenemos, por ejemplo, 200 pacientes en los turnos de mañana, tarde y noche y la gente ve que hay demoras. El paciente tiene que esperar y en cambio al usar la tecnología podemos eliminar gran parte de ese tiempo perdido y permitir que los pacientes puedan ser inscritos y pasar a la consulta rápidamente a la fecha en la fecha y hora de su turno. Los pacientes entonces van a su turno médico y luego siguen con su vida normal. Y la interacción con los pacientes también mejoró. En el hospital donde yo trabajo, recursos humanos trabajó mucho para mejorar la atención al paciente. Por ejemplo, antes quizás los pacientes decían, bueno, la diabetes se me está descontrolando y algunos pedían sacar una foto con el celular del gráfico, a veces con la cara sonriente, a veces con la cara triste. Gracias. Tenía más que decir. Con respecto a los pacientes, algunos escucharon la que se venía esa transformación digital en la televisión y dijeron, bueno, esa transformación digital es verdadera y está viniendo. Con respecto a los médicos, esto, tener esa información para tomar las decisiones indicadas en el momento indicado fue clave. Por ejemplo, antes de estas herramientas digitales, los digitales estaban dispersos y había que hacer fila para poder tener acceso a los resultados. Ahora todo está digital y pueden tener acceso para poder tomar las decisiones clínicas de manera oportuna. Y todo es parte de
que a veces nosotros estamos usando la tecnología para perjudicar la interacción con los pacientes, porque quizás estábamos mirando la pantalla en lugar de mirar al paciente, pero le dijimos, bueno, tenemos que mirar al paciente a los ojos, hablarle y luego girarse a la computadora y asentar todo en lugar de dar la impresión de que uno no le está prestando atención, o sea, aumentar la interacción en lugar de reducirla. Nuestras enfermeras también asimilaron esta transformación digital porque ahora, antes todo era en papel, pero ahora gracias a esto se puede asentar todo de manera electrónica y todo parte del proceso. En nuestro plan nacional, entonces, junto con la ayuda y todos los socios del BID nos han permitido avanzar en el rumbo indicado. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, David. La publicación analiza a profundidad muchos de los puntos que hemos escuchado hoy. Quiero aprovechar para felicitar a Ferdinando y a los autores por este producto de conocimiento de primer nivel, que utiliza una narrativa muy entretenida para abordar temas bastante técnicos. Luis, entiendo que trabajaron por muchos meses en este informe. Cuéntanos cuáles fueron los 5 aprendizajes de esta publicación. Muchas gracias, Reina. Efectivamente, gran parte del trabajo fue transformar contenido técnico complicado en un lenguaje sencillo y una narrativa sencilla de entender. Y las 5 lecciones que tenemos son, primero, hacer bien la transformación digital es urgente. En la región tenemos escasos recursos, una tendencia creciente de gastos de salud y una situación fiscal restrictiva. No podemos darnos el lujo de tomar decisiones sin información y de hacer inversiones en temas digitales que no logren resultados. Segundo, partir por el problema y no por la solución. Asegurémonos de que tenemos claro cuál es el problema que se busca solucionar. Usar una tecnología determinada puede ser tentador. Esto parece sentido común, pero se requiere disciplina para partir por el problema y solo entonces buscar la mejor solución, que en muchos casos no va a ser tecnológica. Tercero, es muy importante tener una visión compartida de qué es lo que queremos lograr en el largo plazo. La transformación digital es un proceso largo, una maratón. Si la visión no es consensuada en el ecosistema de salud, difícilmente mantendremos el rumbo en el largo plazo y a través de cambios de gobierno. Cuarto, evitemos que nuestra estrategia se base en la compra de tecnología. Es difícil ignorar la urgencia que representa la compra de tecnología cuando tenemos información clave en servidores obsoletos que pueden fallar en cualquier minuto. Sin embargo, si queremos cambiar y mejorar cómo hacemos las cosas, tenemos que dar un paso atrás y pensar que debemos cambiar en términos de normativa, cultura y procesos institucionales, además de la tecnología, de acuerdo a las dimensiones que nos contaba Jennifer. Y quinto, muy importante para nuestra región, partimos en la región de una situación de alta desigualdad en todo sentido, en comparación a otras regiones. La transformación digital debe ser una herramienta para salir de esa situación y no para profundizar o solidificar las inequidades de la región. Este es un riesgo real. Y para evitarlo, tenemos que ser intencionales y proactivos en el diseño de programas y proyectos de transformación digital para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias, Luis. Definitivamente, debemos asegurarnos que esta transformación no profundice la inequidad y sea inclusiva de las poblaciones vulnerables. Antes de pasar a las preguntas, que me han llegado bastantes, quiero destacar que el sector de salud es un área prioritaria para el BID. Tenemos un portafolio de 49 préstamos por $3,200 millones, de los cuales 200 millones están destinados justamente a la salud digital en más de 16 países de la región. Quiero destacar un dato clave que mencionó Ferdinando al inicio. Si mejoramos la eficiencia y la calidad de los sistemas de salud, la esperanza de vida aumentaría en 4 años. Imagínense 4 años más de vida. Y gracias a todos por
realmente traer esto cada vez más a la luz. Nos han llegado varias preguntas del público y vamos a empezar con una pregunta de Alonso Verdugo, pregunta para Luis Tejerina. ¿Cómo apoyar a los gobiernos a superar el temor del uso de la nube pública pues por la soberanía de datos? Así que, Luis, te paso la palabra. Muchas gracias y una excelente pregunta, porque todas las tecnologías nuevas siempre van a generar algo de precaución en quien las va a adoptar, y esa precaución creo que es sana. Siempre es sano ver a la nueva tecnología con cierta precaución. Sin embargo, cuando uno puede jugar, cuando uno puede tocar y cuando uno puede probar cómo es que yo uso esta nueva tecnología, es que uno puede comenzar a crear la confianza. La confianza se crea con repetidas interacciones en las cuales las cosas salen bien. Entonces, si yo puedo comenzar a tener algo pequeño en la nube y comenzar a probar y hacerlo crecer y entender cómo funciona, entender cuáles son los riesgos, cómo protegerme de esos riesgos, puedo comenzar a ganar confianza, crear esa confianza en una nueva tecnología como es la nube y comenzar a ver cómo quiero utilizarla de una manera responsable, porque, de nuevo, toda tecnología tiene riesgos, pero no podemos hacer que eso sea una razón para no probar nuevas tecnologías. Tiene que ser una razón para aprender cómo nos protegemos de esos riesgos y aprovechar bien la tecnología que se va a utilizar. Muchas gracias, Luis. Paso a la siguiente pregunta de Ezequiel Reynoso. Pregunta para Jennifer Nelson. ¿Cuáles estiman que serán las principales aristas en ciberseguridad vinculadas al área de transformación digital, considerando la sensibilidad de los datos? Norena, y muchísimas gracias, Ezequiel, por esta pregunta importantísima. Bueno, ahora podemos pensar nuevamente en nuestra casa. ¿Cómo aseguramos que las personas que queremos que entran son los que efectivamente entran en el momento correcto y pueden hacer la información que solamente deben tener acceso? No es una pregunta menor. De hecho, en nuestra publicación destacamos este tema muy grande desde varias perspectivas, desde la gobernanza y la gestión. De hecho, tenemos la suerte donde muchos países en nuestra región tenemos buenas regulaciones sobre protección de datos, pero cuando estamos entrando en la parte en general, a nivel global, de ciberseguridad, tenemos que up our game. Simplemente es esto. Salud es uno de los más hackeados, sectores más hackeados en el mundo, y es algo no tan fácil de cambiar. De la misma manera que yo puedo cambiar mi tarjeta de crédito, pues no puedo cambiar mi tipo de sangre. Así que esta importancia de asegurar que tanto los aparatos que usamos, la manera que fluye la información entre los diferentes dispositivos, y también, la más importante, los humanos, el humanware, estamos tomando todos los pasos cuando los datos son en papel y también de forma electrónica para cuidar la información de forma que se debe hacer. Así que no un reto menor, esperamos que la guía tiene una herramienta que ustedes pueden usar para tener algunos puntos sobre esto. Muchas gracias. Tengo otras preguntas, desafortunadamente tengo menos, vamos a pasar una más para dejar tres y ahí voy a cortar con pena por tiempo. Tengo una pregunta de María Emilia para Cintia Esperanza. ¿Cómo implementar sistemas digitales en países tan grandes y heterogéneos como Argentina? Bueno, brillante la pregunta, porque justo es algo que quería abordar, pero en el énfasis de sintetizar no pude explicar. Justamente nosotros tenemos en Argentina esta cuestión de que el país es muy extenso, tiene diferentes geografías y además tenemos un sistema de salud federal donde diferentes jurisdicciones, que son 23, tienen a cargo los servicios de salud y a la vez gobiernos locales, que le llamamos municipalidades, también tienen sus propias estrategias. Entonces fue todo un desafío coordinar todo esto. Pero esto, acá fue esencial el trabajo que hicimos también, en el marco de proyectos que fuimos financiando con el BID, es generar instancias de gobernanzas
locales, provinciales y nacionales, y que estas instancias de gobernanza, estas estructuras, estén todas articuladas, que en cuanto a que todos entendamos cuál es la visión general, a dónde queremos llegar, y a partir de ahí que cada instancia tenga su libertad para aproximar el uso de la tecnología a sus usos, costumbres, a sus culturas, porque son muy diversas las formas de atención, también son muy diversas los factores determinantes de la salud en cada región. Así que digo, como punto importante es primero generar instancias de gobernanza, ¿no? Nacionales, provinciales y locales, y que compartamos en esas instancias la misma visión, de que haya equipo, de que se conformen equipos, que no es un tema menor, conformar equipos de trabajo multidisciplinarios. Y a partir de ahí se puede llevar adelante una estrategia federal en forma descentralizada y a la vez todos apuntando al mismo objetivo. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, no puedo dejar de hacer una última pregunta. Tenemos unos cuantos minutos, así que una pregunta más. Ahora sí, ya me están viendo aquí. María Eisenberg pregunta para Alexandre Bacole: ¿qué valor otorgan al determinante regulatorio en la transformación digital? ¿Lo consideran un acelerador o una barrera de esta transformación? Muchísimas gracias, Reina. Por favor. Gracias, Reina, gracias, Marisa. Es una muy buena pregunta. El componente regulatorio es clave en nuestra casa digital. Debe ser un factor habilitante para la transformación digital. Voy a tomar un ejemplo muy concreto para ser breve. Hicimos un estudio sobre historias clínicas electrónicas y los marcos normativos para facilitarlo. Vimos que los países que tienen normas bien estructuradas de historias clínicas electrónicas, donde, por ejemplo, se especifican los datos que se van a compartir, con qué estándares se pueden compartir y cuál es el rol de cada actor en esta gobernanza, tienen un mayor nivel de adopción de la historia clínica electrónica. Así que claramente es un factor fundamental, y estudios así estamos haciendo para telemedicina también, y tenemos herramientas en la publicación que los refieren. Muchísimas gracias, Reina y Marisa. Muchísimas gracias. Como hemos visto, tenemos una oportunidad y responsabilidad histórica para transformar los servicios de salud. Ahora tengo el gusto de invitar a Benigno López, nuestro vicepresidente de sectores, para que por favor nos dé las palabras de cierre del evento. Adelante, Benigno. Gracias, Reina. Un saludo a todos. Realmente quiero felicitar por esta conversación tan interesante. Esperamos que la publicación y el intercambio que compartimos hoy sean de utilidad para comprender las condiciones habilitantes para una exitosa implementación de un sistema de salud digital. Me he quedado con una idea central: el 70% de las muertes en América Latina se deben a la baja calidad de los servicios de salud, el 70%. Y la transformación digital del sector es clave para reducir esta cifra y lograr una salud universal inclusiva. Los beneficios están a la vista, son claros, los escuchamos hoy. Para los pacientes, significa mayor acceso, flexibilidad y simplicidad. La telemedicina permite a los pacientes realizar citas, proveer recetas y llevar a cabo consultas de cualquier localidad. Los pacientes ahorran tiempo y reciben una atención personalizada. Adicionalmente, la digitalización del sistema de salud permite contar con una visión integral del estado de salud de cada persona y del país en su conjunto. Beneficio también para los profesionales médicos, que significa conocimiento y colaboración. Al contar con datos de estado de salud de cada paciente, se pueden generar consultas entre especialistas y así mejorar los diagnósticos y los tratamientos. Y para los países, significa mejorar y ampliar el acceso a la salud. Los países pueden contar con sistemas de vigilancia y vacunación y estar mucho mejor preparados para emergencias. Y además, supone ahorros de costos, facilitando a los policymakers la implementación de estrategias que apunten a una salud preventiva. Siempre prevenir es mejor que curar. Y por último, quiero darles las gracias a la Organización Panamericana de la Salud,
al Hospital Italiano de Buenos Aires, al Healthcare Israel, los gobiernos de Japón y Corea. Agradezco también a todos los expertos que han colaborado en esta publicación. La salud digital nos ofrece una gran oportunidad para garantizar el beneficio de todos los ciudadanos, de todos nosotros, y depende de lograr una gran y exitosa gestión. Felicito al equipo de Ferdinando por un trabajo oportuno, excelente, y que va a servir para que la simplificación del sistema de salud por medios de la tecnología permita al ciudadano acceder a un servicio de salud de mucha mejor y mayor calidad. Muchas gracias a todos.